Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a La 7. Hoy pues estaremos tocando la lección número 10 de mí. Ya casi estamos terminando. Bienvenidos a su canal. En esta ocasión damos el repaso de la lección número 10. La educación artística y científica. Y el versículo de memoria se encuentra en Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. La educación incluye lo que se denominan las artes y las ciencias. Dentro de nuestra educación nosotros podemos ver las artes y las ciencias. Y en esta semana, Sergio, vamos a estudiar esta lección, que es una lección muy, muy bonita. Es una lección donde nos habla acerca de la belleza, acerca de la arte, uh-huh, acerca de la ciencia. ¿Y qué mejor maestro que nos hable de ciencia que quién? Que nuestro Señor Jesús. El gran maestro. Así, ¿eh? Es que es interesante porque vamos a ver a través de esta lección cómo muchas de las instituciones educativas pueden enseñar teoría, pueden enseñar ciertas habilidades que aprendemos en la escuela, pero muchas de ellas no enseñan de lo que verdaderamente importa, y es la salvación, que es y de la obra redentora que hizo Jesús para con nosotros, Noemí. Sí, en esta lección, solo el Señor, nosotros vamos a poder ver, como decíamos, el gran maestro. Sergio, por más que haya eruditos dentro de la medicina, dentro de la biología, dentro de la ciencia, el gran maestro es Dios. Él sabe realmente cómo se compone nuestro cuerpo. Él sabe exactamente cuántas moléculas tenemos de esto, cuántas moléculas tenemos de lo otro, los átomos que hay dentro de nuestro organismo. Y en esta ocasión la lección nos pone como ejemplo la fertilidad, ¿verdad? ¿Cómo se forma el feto? Nos dice acá, y es algo bien importante cuando nosotros ponemos realmente atención a lo que Dios puede hacer con nosotros. Humanamente, nosotros, o al menos yo como mujer, yo ya sé qué es tener esa etapa, ¿verdad? Las mujeres saben qué es tener, sí, en su vientre a un feto, un bebé que se va desarrollando y todo, pero no entendemos realmente cómo Dios trabaja dentro de nuestro organismo para que por medio de nuestro cuerpo nosotros podamos tener vida dentro de nosotras mismas. Pero Dios, que es el gran maestro, Sergio, Él sí lo sabe, y es lo bonito que Dios nos formó, que se tomó ese tiempo para crearnos como seres humanos y nos conoce exactamente cómo somos. Él sabe cuántas canas tienes en el cabello, Sergio. Si se te salió sangre de una uña, también Él sabe lo profundo de la cicatriz o de la cortada que tú tienes. Entonces, en esta ocasión, nosotros, nuestra lección nos habla acerca de eso, de la ciencia. Yo personalmente no tengo conocimiento de ciencia, pero lo que sí tengo conocimiento es del amor de Dios, de ese Dios que nos creó únicos, únicos a cada ser humano. Sí, es cierto, dices tú, la biología es la que enseña. Puede haber biólogos, de hecho vemos que la ciencia está tan avanzada que ya muchos de los científicos pueden en ti, en la mujer, formar un nuevo ser, pero no pueden dar vida. Y esa es la diferencia de con Dios. Ellos pueden manipular los genes, y quizás si tú quieres, la persona quiere un varón, puede que sea un varón con ciertas características, pero solamente Dios es el que puede dar la vida, es el que nos conoce, Noemí. Dice que Él conoce, nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y él solamente Dios es el único que puede hacer estas maravillas que, como dices tú, y que como, quizás como ven nuestros amigos, no entendemos cómo pasa. Realmente Dios es el que sabe de, en realidad, cómo trabaja todo esto. Especialmente en este tiempo, Sergio, cuando hay mucha teoría, cuando hay muchas ideas abrumadoras que nos quieren sacar a nosotros del contexto de lo que dice la palabra de Dios acerca de un Dios creador, nosotros vemos esa maravilla de Dios experimentados cada día en nuestra vida, porque como tú lo dices, es solamente Dios el que nos puede dar vida, es solamente Dios el que nos da la salud. Incluso hoy en día, cuando estamos pasando por una pandemia mundial, por mucho dinero que tú tengas, por mucho conocimiento que tú tengas, tú no puedes darte salud a ti mismo, tú no puedes darte vida a ti mismo, solamente eso proviene de Dios. Fíjate lo que me llama la atención, lo que dice Pablo en Romanos 1:18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no se le glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas que tengan toda esta sabiduría se hacen necios y sabiendo que ellos solamente manipulan la biología, la ciencia, niegan a Dios? Y eso es lo que nos habla la lección, solo el Señor. Sí, hay un punto importante aquí en la lección, nos dice que la educación terrenal se basa o empieza en un principio donde dice que no hay Dios. En cambio, la educación cristiana se basa en un principio de que sí existe un Dios creador, que existe un Dios sustentador y que existe un Dios redentor, como lo hemos visto en lecciones pasadas. Entonces, si hoy estamos viviendo dentro de esa controversia de ideas que se desatan, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y la lección abajo en ese día comenta y hace una pregunta. Dice, piensa en los increíbles prodigios y belleza de este mundo. Incluso cuando es un mundo lleno de pecados, Sergio. ¿Qué es lo que tú miras como un prodigio o una belleza hoy en día, a pesar de estar atravesando por una situación personal o una prueba en un sufrimiento en estos momentos? Sí, es lo que comentábamos, ¿no?, antes de entrar al aire, que después de un día nublado, tormentoso, quizás ahorita en el tiempo que estamos pasando este programa, en el tiempo de los huracanes, hay muchos lugares donde después de que pasa todo eso, ven el sol y ven que hay esperanza. Que hay esperanza, porque Dios está ahí con cada uno de nosotros. Ahora, la lección nos habla acerca de la hermosura de la santidad de Dios. Y nosotros vemos aquí en el Salmo 96:9, dice, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temer de Él la tierra. Esto frase ya la hemos estudiado semanas atrás. Yo te decía que a mí me impacta esta frase, la hermosura de la santidad de Dios. Cuando tú contemplas a Dios realmente dentro de su santidad, te minimizas, quitas de ti todo ese ego que humanamente podemos tener de que yo puedo esto, de que yo puedo lo otro, porque contemplas realmente la santidad de Dios. Ahora, pasajes en la Biblia nos muestran que personas que tenían una comunión directa con Dios, dice que se les reflejaba en su semblante, se les reflejaba en su forma de hablar, en su trato para con los demás. Y un pasaje de esto habla acerca de Moisés. Cuando subió al monte Sinaí, dice, y le fueron dadas las tablas de la ley. Y cuando él bajó, dice que tuvo que ponerse un manto porque el mismo pueblo tenía temor de parte de él. Su semblante, ¿cómo había cambiado? Ahora, nosotros siendo seres humanos, siendo seres terrenales, imagínate lo que Moisés debió haber estado en comunión con Dios, lo que él debió haber aprendido del Señor para que su semblante radicalmente cambiara. Sí, y también vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Que vivimos en un mundo de pecado, estamos en un conflicto cósmico y vemos que el enemigo trata de distorsionar la obra que ha hecho Dios. De hecho, el enemigo usa las cosas de Dios para causar maldad, tristeza, dolor. Pero al final sabemos que eso es una lucha y que Dios está en control de todo. Si tú tienes alguna necesidad o tienes algún pedido de oración, déjalo. Aquí lo estaremos, no solamente nosotros, sino un grupo de hermanos que están conectados estarán orando por ti, por tu necesidad. Porque recuerda que al final de la tormenta está el arco iris, está la promesa de Dios para todos nosotros. Es que te invitamos a que perseveres en las promesas de Dios para algún día llegar a la Canaán celestial. Sí, la lección también es que las artes y la ciencia de
deberían de acercarnos a Dios, Sergio. Deberían de acercarnos a Dios cuando nosotros aprendemos de Él. A través de la Biblia, Eclesiastés, los Salmos, los Proverbios, el libro de Job, habla de las maravillas del Señor, las maravillas de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse nombre a las estrellas? Esas son las cosas que a nosotros nos debería hoy acercarnos a Dios. ¿Pero qué es lo que pasa? Nos dice aquí que Dios quiere que sus hijos aprendan sus obras y se deleiten en la sencilla y increíble hermosura con que adornó nuestra morada terrenal. Y también nos dice que de un modo las artes y las ciencias es una educación cristiana guiada por las escrituras. Aquí, solamente aquí nosotros podemos obtener esa educación cristiana. Y es en esta faceta de las artes y las ciencias donde nosotros también aprendemos a mirar a la sabiduría de Dios cómo nos creó. Porque dentro de su sabiduría y su amor nos puso dos ojos. No nos hizo con tres, no nos hizo con cuatro, sino tenía una simetría, ¿verdad? Nuestra fisiología tiene una simetría. Tenemos dos manos, tenemos dos piernas, y eso solamente pudo haber venido de la mente de un Dios perfecto. Y eso es cuando lo vemos desde el punto cristiano, porque si lo vemos desde el punto que no cree la gente en Dios de la forma ateísta, es donde encontramos expertos en el error. Hay personas que niegan a Dios viendo las... Yo a veces me pongo a preguntar y me hago esa pregunta. O quisiera hacerle esa pregunta a estas personas que niegan a Dios. Que dice que todo fue por la casualidad. ¿Será que la camisa que llevo puesta yo será hecha de la casualidad? Si todo tiene un orden, todo tiene un creador. Entonces... Si todo tiene un creador, ¿por qué creemos nosotros que las cosas se hizo de la nada? Vemos en este día. Vemos en este día de que en el tiempo antiguo se creía que el mundo no se movía, que las estrellas circulaban alrededor de la tierra, pero no había movimiento. ¿Dónde nosotros podremos captar eso? Si hay en el tiempo había gente errónea, y en nuestro tiempo deberíamos nosotros de evitar cometer errores, Sergio. La lección aquí nos habla acerca de cosas que como cristianos deberíamos evitar, y nos habla acerca de cosas determinadas como industrias, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinadas de programas. Yo no sé que nosotros consumiendo en cuanto a medios de comunicación, pero sí nosotros deberíamos de poner nuestra atención y ser selectivos a la hora de nosotros consumir. Sí, porque eso directa e indirectamente en mí, lo que nosotros observemos. De hecho, la sierva del Señor dice que nosotros deberíamos de cuidar las ventanas del alma, y entre ellas está lo que nosotros miramos y escuchamos. Porque de esa forma, si tú ves algo inapropiado, ¿será que nomás se nos pasa por la vista y se nos va a olvidar? No, queda ahí grabado. Entonces, esa es la importancia que nosotros aprendamos a seleccionar ciertas programación, ciertas cosas, porque muchas de ellas, Noemí, excluyen a Dios de la ecuación. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado. Excluir a Dios de nuestras decisiones o de lo que nosotros elegimos para nuestra vida a diario. Y eso es lo que nos lleva a ser necios o... Y ahí en la lección nos dice que hay un contraste entre la necedad y la sabiduría. Y nosotros podemos encontrar, aquí la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Antes de ir a eso, me gustaría, hay una pregunta al final de este día. A ver, Sergio. Dice, la ciencia biológica actual, por ejemplo, se basa en el supuesto de que la vida comenzó hace miles de millones de años, por casualidad, sin Dios y sin ninguna finalidad. Al mismo tiempo, ha surgido una cantidad increíble de literatura científica complicada y detallada basada en esa enseñanza. Y la pregunta es,
¿Qué lecciones podemos sacar de esto acerca de que puede haber gente experta en los errores? El hecho de entender esto, ¿cómo debería impactar en la educación cristiana en general y la enseñanza en las ciencias en particular? Oye, si nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela y nosotros no los educamos dentro de nuestro hogar, desafortunadamente quiero decirte que es nuestros hijos, muchos de ellos, de lo que miran y de lo que aprenden en las escuelas, pronto van a renegar de Dios. Hablando de iglesias dentro de nuestro hogar, si tú no das ese tiempo para dar educación a tu hijo, si tú no estudiar la palabra de Dios, entonces vienen las ideas, vienen las influencias, y en lugar de que ellos crezcan con la idea que hay de afuera, ¿verdad? Y volvemos nuevamente a lo que decíamos el día siguiente. Sí, la necesidad y la sabiduría. Vas a poder enseñarle a tus hijos esas lecciones de vida del gran maestro. Ahora, acordémonos que estamos hablando de este trimestre de educación. Uh-huh. Durante nuestra vida, Sergio, sé que muchos nos hemos equivocado. Sé que muchas veces hemos tomado malas decisiones. No hemos escuchado las lecciones de vida del gran maestro. Hemos reprobado el examen. Pero aún así, dentro de esos malos alumnos que hemos sido, Dios tiene misericordia así de nosotros es. Todavía. Y me llama la atención porque dentro de la necedad y la sabiduría nos encontramos a Salomón, el capítulo 1 del libro de Proverbios. Salomón dice la escritura que no hay otra persona tan sabia como él que ni va a ver. Y este hombre se puso y hizo proverbios, e indagó. Habló. Pero en un tiempo llegó a ser necio Salomón, de tal forma que se retiró de Dios. La sabiduría, la ciencia, no siempre te va a llevar a los pies de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado de indagar, porque dice que todo lo que está escrito es para nuestro conocimiento, pero todo lo que no está en la palabra de Dios, ten cuidado ahí, porque eso te puede volver loco, dice el apóstol Pablo. Sí, ahorita tocaste un punto bien importante, la vida de Salomón, ¿verdad? Cuando él fue elegido para ser rey, él pidió algo y pidió sabiduría, y durante etapa de su vida, hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Había buscado la aprobación de Dios para las elecciones, para las decisiones que él había de tomar. Pero fue tanto lo que él tenía que en un momento él llegó a apartarse de Dios. Se separó de aún Dios. Aún así que la educación que él de su madre la había de su dejado padre. A un lado, dice. Tristemente. Pero lo bonito de esto es que al término de su vida, después esa gran sabiduría como no se oye en el mundo actual, después de haber cometido tantos errores, Sergio, él escribe en el libro de Eclesiastés: el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y muchas veces no es necesario que pasemos una vida de Salomón, ¿no? Pero llegamos a ese punto por nuestras malas decisiones, por habernos apartado del Señor, y al final de nuestros días decimos, teme a Dios. Y acuérdate de tu Creador. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sí, bueno, vamos a pasar al último tópico de esta semana. El Señor le responde a Job. Es otra cosa que, fíjate cómo Dios tenía a Job en un concepto, ¿no? Nadie como él, justo todas las definiciones, pero me da aquí cierta tristeza, porque a veces nos podemos ser necios y meternos en las cosas que no nos incumben. ¿Y qué pasó con Job? Se empezó a meter en las cosas de Dios y tuvo que hablarle a Dios. Y nosotros vemos a través de cómo Job dice, él hace una exclamación y dice, de oído te había oído, dice, mas ahora te conozco. Y al final de todo, de este evento que Job dice, realmente conoce quién es el Creador. Y tiene tal vez interactúa con el Señor y el Señor le habla y le dice, ¿cómo me vas tú a decir a mí lo que he hecho? ¿Dónde estabas tú? La redondez del mundo. Entonces,
la palabra de Dios nos habla a través de cada uno de estos personajes, nos habla a través de la vida de ellos, Sergio. Nos habla en esta semana. Tenemos al Espíritu Santo. Pero tenemos la palabra de Dios también. Que de esa forma nos tenemos la naturaleza, Noemí, aunque deteriorada. Todavía puedes contemplar una bonita flor, todavía puedes escuchar el... Todavía puedes ver animales exóticos y vemos que si eso es... Nuestra invitación. Invitación y también que miramos más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden. Que hay un... que nos está esperando, que no seamos necios, que no caigamos en ciertas circunstancias o en dudas que nos puedan llevar a renegar acerca de Dios. Vamos a terminar, Noemí. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos ven. Si quieren ver otro tipo de programa. Lunes tenemos al presidente, el hermano José Alanís. Martes tenemos clases especiales para que tú conozcas de entrenamiento. De entrenamiento, claro. ¿De? En Zoom. ¿Quieres ser parte de él? Mándate tu petición. Tienes Zoom, lo vamos a hacer. Pero también los miércoles tenemos grupos pequeños. Pero el martes traigan a su visita. Si tú conoces a una persona que necesita. Si no lo traen, no lo admiten. No, sí lo admitimos, bueno. Pero acuérdate que estamos cumpliendo una misión. Trae a una visita a la sala de Zoom. Si no sabes cómo conectar, manda un mensaje ahí a las redes sociales y di quiero estar el martes. El miércoles tenemos grupos pequeños virtuales. Jueves nuevamente está Sergio aquí. Luis Cruz en su tema estudiando la Biblia, más conocimiento de la Biblia. Viernes tenemos introducción al día de reposo. Recepción del sábado. ¿Y el sábado? Tenemos nuestro festín a través de Zoom, donde tenemos nuestra escuela sabática en vivo. Tenemos nuestro sermón, tenemos nuestro tema. Confraternización. El domingo también hay algo, el creo. El domingo, una para historia los, para los niños. No nos hemos olvidado los niños, así es que... ¿Y durante la semana? ¿Qué tenemos la semana? Durante toda la semana tenemos el consejo de la lección de escuela sabática. Sí, para que tú puedas repasar. Y él decía los grupos de la ciudad de oración, conéctate. Así que mientras tanto, te esperamos la próxima semana. Comparte el repaso de escuela sabática, que Dios te bendiga y que pueda colmarte de bendiciones.